el alférez. Esta persona es la encargada de comunicarse a través del canto con las imágenes religiosas, comunidad en general, y también con otros alférez. Este representa el baile a través de la palabra, como un interlocutor que transmite historias bíblicas, mensajes de agradecimiento, saludos, paz, plegarias para pedir por salud, lluvias, buena cosecha. Además, hace la despedida al momento del fallecimiento de algún chino. Esta persona posee un conocimiento de las escrituras bíblicas y también tiene la capacidad de cantar en versos, muchas veces improvisado, o sea, lo que canta lo inventa para el momento. Ocupa una bandera que enrolla y desenrolla complementando su canto a través del gesto. Don Casimiro Menay, uno de los más importantes alférez de la zona, nos explicará la estructura de una décima. La primera tiene que rimar con la cuarta y la quinta, la misma consonancia, y la segunda con la tercera, y después la sexta con la décima, entonces y la séptima con la octava, y la novena, por ahí para que vaya bien concertado, bien, el verso bien hechito. Esta forma de cantar se va transmitiendo oralmente de generación en generación. En la actualidad ya existen poquitos alférez en la provincia de Petorca. El alférez realiza este canto al inicio de la fiesta para saludar a la comunidad y al santo que se celebra. Permiso voy a implorar con respeto y devoción. Junto con mi hermanación, principio por saludar. Junto con mi hermanación, principio por saludar. Algunas veces se saluda con otro alférez y al final hace una despedida. Este canto es responsorial o con respuesta, ya que el alférez canta un verso y los chinos le responden. El favor de ser el ser humano, lo digo con gentileza, que no falte en nuestras mesas el alimento cotidiano. Que no falte.